juega y está. Jefferson, un abrazo, muchas gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal, Alberto? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un saludo para todos. A ver, cuéntame un poco de ti. La gente está hablando mucho de ti. Tú estuviste, llegaste a Melgar hace algunos años, estuviste, me parece, tuviste la oportunidad de debutar, ¿no es cierto?, con Melgar de Arequipa, y luego te fuiste a Binacional y ahora has regresado. Y me da la impresión que Marco Valencia, que algo te conoce de menores, te está dando continuidad, te está dando oportunidad. ¿Cómo te sientes con eso? Bien, bueno, primero quiero agradecer a Dios por permitirme este momento, poder compartir con ustedes. Y bien, como bien dices, yo debuté el 2021 con Melgar, con el profesor Néstor Lorenzo. Claro. Él me hizo jugar varios partidos. Después de 2022 llega el profesor, no me recuerdo ahora su nombre, es un argentino, pero no me tuvo en cuenta, entonces ese año fue reserva. Y el siguiente año, que fue 2023, pido irme a préstamo. Justo el profesor Wilmar, ¿tú pides? Que es hermano. Sí, yo pido irme a préstamo. O sea, es Lavallén el que no te da bola, para que las cosas que... ¿no? ¿Perdón? ¿Lavallén o Soso? No, es Soso, Lavallén, los que vienen después de Melgar. Lavallén. ¿Y te vas a Binacional por pedido de Wilmar, el hermano de Marco? Sí, porque su asistente era Gerson Galvez, que me tuvo en EGB de Lima. Tú sales, perdóname, es bueno que la gente lo sepa, tú sales de EGB, ¿no es cierto? Sí, yo esté grande de 20. ¿Ahí te forman? Sí, ahí me forman. ¿Y cómo es que llegas a Melgar? Retrocedamos un poco en tu historia. ¿Cómo apareces en Melgar? El 20 creo que te vas a Melgar, ¿cómo? ¿O el 19? Sí, el 19. Pasa que el club, el EGB tenía un convenio con Boys, en ese tiempo, 2018 creo, lo cual hace que el club sufra, económicamente no estaba bien, no estaba cubriendo los gastos de las canchas, entonces desapareció el club EGB. Uh-huh. Recibo el llamado de Marco Valencia y me dice que venga acá a Arequipa, pues no a Melgar, que yo acabé el colegio, de hecho, acá en Arequipa. Ah, mira, ok, no sabía eso. Acabé el colegio acá y estuve en la Casa Club. Al siguiente año me hicieron contrato y yo empiezo, claro, mi primera temporada es con Carlos Bustos, 2020. Ya. Y bueno, ya sí, estoy con el equipo jugando igual reserva. 2021, como te digo, debuto con Néstor. 2022 se juega reserva por decisiones técnicas. Y 2023 pido mi préstamo binacional por el profe que está Wilmar y Gerson, pues no. Uh-huh. Y el año pasado, de cierta manera, me fue bien. Aprendí bastante, jugué muchos partidos, anoté 4 goles, 2 asistencias. Uh-huh. Entonces, de cierta manera, fue un plus para mí regresar acá, pues no. Porque, llegué a ser convocado a la selección mayor. Para el microciclo con Bolivia. Uh-huh. Y bueno, después me quedé a la sub-23 que por ediciones técnicas y el club tuve que volver en enero a este año, pues no. Uh-huh. Hacer la pretemporada con el club para jugar Libertadores. Correcto. Aquel paso por Binacional fue bueno porque te dio algo que un futbolista necesita: cancha, partidos. Tuviste mucho tiempo, alternaste bastante en Binacional y eso tiene que haberte servido para crecer en tu retorno a Melgar, ¿no? Sí, como bien dices, creo que eso es importante, ¿no? Tener minutos, tener juegos y eso te da experiencia para en algún momento cuando me tocó volver acá, creo que me desenvolví de la mejor manera y me sirvió bastante, creo, ¿no? Entonces, estoy agradecido con el club también Binacional que me abrió las puertas. Jefferson, pero esto hay que saberlo. Entonces, tú llegas a Melgar de Arequipa a terminar el colegio en Arequipa, a pasar a la Casa Club, y eres parte de un grupo de chicos que Melgar ha estado buscando y promocionando, porque no eres un caso aislado. Han habido otros chicos que han llegado similares a tu caso a Melgar, que ha dado oportunidades a algunos jóvenes, ¿no es cierto? Sí, yo llegué acá con 4 o 3 compañeros más de este grande de Ventín, que era Kenji, uh-huh. Pedro... Kenji Cabrera. Emilio Saba, uh-huh. Claro, Kenji Cabrera, Pedro Ibáñez, Emilio Saba y Ricardo Betoki. Ya. Y sí, llegamos a ese grupo y estuvimos en la reserva de ese grupo, pues, ¿no? Claro. Hicimos unos partidos y hicimos una camada, se podría decir. Añádele a ellos otros nombres que no llegaron contigo necesariamente, como de Nemosier, que también había llegado de Lima, como Reina, que llegó de Tacna. O sea, llegaron chicos a Melgar que comenzaron a recibir una oportunidad real, ¿no? Sí, la verdad,
Ahora, bueno, en particular estoy agradecido con el club. Ahora, volvamos a ti. Tú regresas a Melgar del equipo este año. De Buner te da una oportunidad, me parece que es el partido contra Comercio, ¿no es cierto? Y creo que inclusive ahí ese es el pase que define el partido, ¿no? Sí, bueno, este año fue un año que la verdad no lo esperaba. O sea, inicio de año, cuando llegué acá a Arequipa, pasaron muchas cosas que no pasaron por mi cabeza, la verdad. Momentos complicados, no fui considerado para viajar a Argentina. Estuve a entrenar, bueno, yo pedí entrenar con la reserva porque me hacían correr por fuera. No estaba considerado y creo que para cualquier futbolista eso es triste, pues no, yo me sentía así. Y bueno, creo que gracias a Dios las cosas pudieron cambiar y gracias a Dios también estoy viviendo un bonito momento ahora. ¿Qué edad tienes? 21. Correcto. Y ahora estás en un momento en el cual... yo decía, tuviste esta oportunidad, a pesar que no lo hiciste mal en los minutos que te dieron en ese partido, no te volvieron a tocar. Y es recién con la llegada de Marco Valencia, el primer equipo, que Marco te llama. Y bueno, es verdad, has sido titular en un solo partido, pero has entrado en todos los demás. En los últimos 4 o 5 partidos has participado en todos, ya marcaste tu primer gol, has hecho asistencia, y estás peleando, entre comillas, si se quiere, peleando sitio con gente grande, ¿no? Este ataque que ha hecho Marco, que a mí me gusta mucho, con Cuesta de Punta, Bordacar, Martínez, Blando, y allí pelean Kenji Cabrera y Cáceres. ¿Está bien eso, pues, no? Sí, creo que es una competencia sana. Hay jugadores con experiencia, como bien dices tú, hay un gran plantel. Pablo también está a la bandera. Está Pablo a la bandera. Entonces, eso me permite también crecer a mí, pues, ¿no? Aprender de ellos y seguir mejorando para poder darle muchas alegrías al club. ¿Aprendes porque los miras? ¿Aprendes porque estás al costado de ellos? ¿O aprendes porque te reciben generosamente y comparten contigo los secretos de la profesión? Yo creo que de todo un poco. Bernardo también nos habla bastante a los jóvenes, no solamente a mí. Y eso es importante, ¿no? Tener un buen líder hace que nosotros también podamos crecer. En los entrenamientos también nos tiene ahí atrás para que no bajemos, entonces eso es bueno, creo, ¿no? Jefferson, ¿cómo te sientes mejor? ¿En qué posición te sientes mejor para que la gente te ubique exactamente de qué juegas? O sea, si te dicen, ¿dónde juegas? ¿Eres un volante ofensivo o prefieres irte más al extremo? ¿Cómo te ubicas tú mejor? No, yo puedo jugar por todo el frente de ataque. Bueno, el año pasado, de hecho, me pusieron un partido con Cusco, si no recuerdo, delantero centro, que hice gol ese partido. Pero puedo jugar de 10, de extremo izquierdo, derecho. Me siento... Me ayuda bastante el hecho que puedo usar los dos perfiles, entonces no hay problema con eso. Correcto. Melgar, ¿para qué está este año? ¿Despertó tarde en la apertura? ¿O crees que todavía tiene oportunidad en la apertura? ¿O lo ves para el clausura? ¿Para qué ves a Melgar? No, creo que Melgar todos los años está para competir el campeonato. Lástima que, bueno, no empezamos bien, pero creo que aún falta, no vamos a bajar los brazos y vamos a pelear hasta el último por el título. Correcto. Es decir, les toca ganar todo lo que les viene del frente. La parte difícil es esperar que el líder, que en este caso es Cristal, pierda 3 partidos. Parece bien difícil, ¿no? Sí, no dependemos de nosotros, la verdad. Eso es lo que quizás... no nos favorece, pero como te vuelvo a repetir, vamos a ir partido a partido, tratar de sacar 3 puntos de visita y de local y esperar a ver qué pasa arriba, pues, ¿no? Esta es una polémica arequipeña, no quiero... Te tengo que preguntar, tú me puedes torear también sin problema, que no me voy a molestar, Jefferson. ¿Marco Valencia debe quedarse en el primer equipo o debe seguir haciendo el magnífico trabajo que hizo en menores o debe mantener los dos? O ¿Qué sería lo ideal? Bueno, en lo personal creo que sí, ¿no? El profe conoce a todo el plantel, estuvo varios años acá, entonces eso nos permite que cada uno también pueda jugar en su posición, pueda rendir mejor. Y sí, bueno, después ya está en manos de la dirigencia tomar esa decisión, pues, ¿no? Ok, listo. El próximo partido de Melgar es visitando al Grau en Piura. No vale... El viaje es muy largo, no vale que hace mucho calor, no vale nada. Melgar tiene que ir a ganar ese partido. Sí, es una plaza complicada, pero yo creo que tenemos un gran plantel, un gran grupo para poder traer los 3 puntos y seguir en la pelea.
Esto es Jefferson. Ha sido un gusto conversar contigo. Que sigan los éxitos, sigue creciendo. En el fútbol es como el elefante. ¿Has visto el elefante cuando avanza? Baja la cabeza y camina, y no lo para nadie. Humilde, tranquilo, creciendo y caminando. Siempre con el objetivo al frente. Un abrazo. Éxitos. Muchas gracias. Hasta luego. Chao. Vamos a una pausa comercial, que estamos hablando de tiempo, y después volvemos porque hay que coger...